¿Qué tal? En esta ocasión vamos a cambiar unas pastas de una FT125. Primero vamos a quitar el pedal de arranque y vamos a quitar esta tapa. Para no hacer tan largo el tiempo, bueno, primero lo voy a quitar y volvemos enseguida. Ok, bueno, ya quitamos la tapa. Ya salió de esta manera. Ahora lo que sigue, vamos a quitar estos tornillos. Aquí hay que poner mucha atención, ¿por qué? Porque siempre que destapo una moto, ya le dieron en la madre. Entonces pueden fracturar. Este es el filtro centrífugo de aceite. Por aquí pasa el aceite. Cuando pones la tapa, esto presiona y permite que suba el aceite. Entonces tienes que cuidar que esta punta que vas a utilizar, a ver si alcanza a enfocar bien. Se ve bien. Es una punta Phillips. Debe de embonar perfectamente en el tornillo para que pueda salir. Si este tornillo se barre, es porque no utilizaste la punta adecuada. Ese dato es muy importante. Entonces, vamos a suponer que ya estén barridos. Lo que puedes hacer es utilizar un cincel. A ver, déjenme, voy rápidamente a buscar un cincel. Buenas tardes. Bueno, un cincel de esta manera. Yo lo pongo aquí en la esquinita y con el martillo le doy unos golpes leves. Aquí así. Y pum, pum, pum. Y se ve cómo gira el tornillo. Una vez girando un poquititito, ya no es necesario seguirlo golpeando. Esto se hace con mucho cuidado, solo en el extremo caso de que estén barridos los tornillos. Y obviamente hay que reemplazarlos, pero bueno, vamos a ver. Estos pues costó un poquito de trabajo, pero si se fijan, no están barridos. Porque afortunadamente contábamos con la punta de la medida adecuada que, tanto de ancho como de profundo, embonó perfectamente en el tornillo. Okay. Es que tienen sellador de roscas. Es por eso que se ponen muy duros. O a veces la misma temperatura hace que se peguen. Mire, este es el sellador. Ok, vamos a quitarlos. Y es importante tender debajo nuestra charola porque va a salir mucho aceite. Al finalizar, limpiamos el escape y le damos una lavadita. Miren, ahí cae el aceite que restaba. Ahí está. Ahora vamos a quitar esto. Otro punto. Muchos mecánicos o pseudomecánicos te dicen que pongas dos desarmadores y hagas palanca. Puedes fracturar la bomba, eso no es adecuado. Tienes que utilizar una llave de castillo, te cuesta unos 80 pesos en promedio. O en este caso, nosotros fabricamos una con una barra, con un tubo. Hicimos esta llave, la cual embona perfectamente. Bueno, vamos a quitarla, gira a la izquierda, afloja a la izquierda, normal, pero se mueve la máquina. Entonces aquí yo me auxilio con un engrane. Puede ser un engrane o puedes utilizar algo que lo atore, algo que resista, que no se vaya a quebrar. Algún un desarmador no, porque es muy suave y se rompe. Un tornillo, no sé, un clavito, a manera de que tú lo puedas sujetar. Nosotros hacemos esto. A ver. Oh, ya se me cayó. A ver, espera. Lo coloco de nuevo. Ahí está. Ahí ya hizo presión, ya sea con tu matraca, con tu llave. En este caso, como es muy duro, pues vamos a hacer un poquito de palanca. Ahí. Ya aflojó. Realmente fue muy sencillo porque estamos utilizando la llave de castillo. Ya sea una de marca o una hechiza como esta. El caso es que no dañes tus componentes. Vamos a ver. Aquí por la premura del tiempo es por eso que las manos se hacen un poco torpes. Terminar de sacarla. Recuerda que hay que lavar bien todo antes de volverlo a colocar. Aquí ya quitamos el engrane que utilizamos y ya sale la llave de castillo y la arandela que viene debajo. Recuerden que dice aquí, this side out, este lado hacia arriba, no la pongan al revés, debe de ir así como lo indica, y la tuerca, ¿sale? Ahora, vamos a quitar las partes que se puedan caer, la leva de empuje, y este. Ahora vamos a quitar estos cuatro tornillos, para que podamos sacar los resortes.
son con llave 10. Esto, contando con la herramienta adecuada, pues realmente es muy fácil de hacer. Vamos a quitar uno y uno. No hay que sacarlos a los lados, porque como el resorte está haciendo presión, si quitas de un solo lado se va a quebrar la otra, una de las esquinas. Entonces podemos quitar así uno y uno completamente, o si quieres irlo sacando gradualmente, igual es correcto, igual está bien, poco a poquito todos. Lo hago así, ya los quitamos los dos esquinados, aflojo un poco y aflojo un poco el otro, y así sucesivamente, para que no haga más presión de un lado y lo rompa. Esto quizás hay muchos pues que ya conocen la mecánica, pues eso ya lo sabemos, eso es muy fácil, ok, pero bueno, esto es para personas que van iniciando en el mundo de la mecánica, o que tienen curiosidad por aprender o saber cómo es que, pues, por qué motivo es por el cual pagas tanto en el mecánico, ¿no? Entonces, pues básicamente es cuestiones de herramienta. Ahora, con unas pinzas para seguros, vamos a quitar esto. Se puede con un desarmador, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado, porque vas a doblar la chaveta y ya no te va a servir. Entonces, si lo haces con la pinza de seguro, pues es más viable. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con esta, para mostrarles de qué manera podría ser. Aquí la sujeto. Ya se quebró. No aguanto la risa. Ok, bueno, para no estar batallando, vamos a ponerlo. Pinzas para seguros. Porque pues no encontré un desarmador. No utilizo desarmadores, uso puntas. Entonces, si lo haces con desarmador, puedes meter aquí la puntita y la vas sacando. Pero se puede doblar, entonces es mejor con las pincitas. Entonces, esto lo agarro aquí. Es que estas pinzas ya están muy viejitas. Una vez más, esto es cuestión de mucha paciencia. De hecho, necesitamos unas pinzas más aptas para esto, pero bueno, son las que tenemos a la mano. Pues con lo que tenemos a la mano vamos a trabajar. Vamos a hacer lo inverso. A ver si sí. No es fácil. No. Están todas guangas. Muy resbaladizo. A ver, un segundo. En este caso lo que venimos, pues vamos a cambiar las pastas que ya están muy quemadas. ¿Okay? El plato no tiene desgaste, el plato tiene pues buena apariencia, parece que está bien. Los discos se ven, pues también se ven bien, únicamente son las pastas que incluso hasta huelen ya muy quemado. Vamos a reemplazarlas y las vamos a volver a montar. Aquí, para que conozcan, esto es la campana, lleva un seguro. Una rondana seguro par motor, y esto es lo que hay dentro de tu motor. Esta es la placa selectora. A veces, una de las fallas muy comunes en este tipo de motor es que metes la segunda, pum, y se regresa a primera o a neutral, o vas en tercera y se bota segunda, que bota la velocidad. Es porque hay que cambiar esta placa selectora. Eso es muy común.
muy común en este tipo de motores. Vamos a volver a ponerla al latino. Bueno, que ya regresamos la campana, ya vimos cómo es por dentro. Vamos a volver a poner esta rondana y le damos vuelta para que no se salga la campana. Ese funciona como un seguro. Regresamos el par motor. Es que es difícil maniobrar con una mano. Se fue mi ayudante. Ahí está. Bueno, vamos a montar las pastas. Vamos de este lado. Vamos a quitarlas. Una. Los discos tienen como que un filo. Aquí el filo lo tiene hacia arriba. De esta misma manera que las estamos quitando, hay que volverlas a colocar. Así es que la vamos a dejar abajo. Y quitamos la otra pasta. Disco, pasta. Disco, pasta. Y los últimos. Se me va la mano. Disco, pasta. Ahora vamos a poner la pasta nueva. Si quieres humedecerlas, pues está bien. Si no, hay otro procedimiento. Pero esta ya las humedecimos en aceite para que no entren en seco. Vamos a colocarla. Uno y uno. Lleva 5 pastas y 4 discos. Vamos a colocarla. La última. Y listo. Vamos a empatarlas. Las alineamos y vamos a colocar el plato opresor. Ok, aquí está el plato. Lo volvemos a colocar. ¿Qué estás haciendo tus tutoriales? Ay, ups, no. Me manda aquí, a ver. Saluda, ya que nos interrumpiste. Perdón, perdón. Bueno, ya lo montamos. Ya está armado de nuevo el clutch con el plato opresor. Y vamos a volver a montarlo en la moto. Ok, bueno, ya lo tenemos aquí. Vamos a volverlo a montar de esta manera. Vamos a jalar de aquí para que no se nos desarme todo. No le atino. Ahí está. Y vamos dando un pequeño juego para que vaya entrando. Metemos, pero la última pasta la vamos a meter en este diente. Esto es para que haga un tope. ¿Sale? Ya cosas más técnicas, ya con más calma las explicamos. El punto es, queremos ver cómo va, así va, ¿sale? Ya está armado, ya está el cubo, el plato. Y ahora vamos a poner la chaveta que nos dio tanto problema. Vamos a ver. Aquí está. Si se fijan, esta pues la sacamos con cuidado y no se torció. Entonces vamos a ponerla de nuevo. A ver si podemos con este. Aquí. Y listo. Nada más hay que asegurarse de que entró bien. Ahí está. Ahí está. Ya hizo clic. Ok. Ahí está bien colocada aquí, bien acá. Por acá ya entró bien. Y sin problema. Bueno, ya pusimos esto. Ahora vamos a devolver los resortes. Estos de preferencia se van venciendo con el tiempo. Si tienes posibilidad de cambiarlos a la hora de que cambies pastas, pues también no le cae mal un cambio de resortes. Esto es lo que hace que el clutch trabaje mucho mejor, con una mejor retracción. Ponemos eso, ponemos estos. Y de la misma manera en que los quitamos, de manera cruzada, de la misma manera los vamos a poner. Los podemos ir apretando gradualmente uno a uno, esquinados, cuidando que el resorte quede sobre el, este, que lo vaya pisando de esta manera, no así, así no, sino así, que el resorte se vea por fuera. Así mismo en los cuatro lados. Uno por uno, de manera de que vaya bajando. De un lado y se quiebre, porque a veces le estás apretando y cuando menos ves, y ya se quebró de un lado.
Entonces, hacemos de esta manera. Ahí ya llegó. Tope. Listo. Esto no lleva mucho torque. Tope. Listo. Porque como es de aluminio, se barre con mucha facilidad. Pero tampoco se quede flojo, ¿verdad? Se deja hasta ahí. Hasta ahí llegó al tacto. Y damos como que un poquito de vuelta, un cuartito de vuelta. Ahí está. Ya se ha puesto esto. Vamos a poner esta pieza de aquí. Dale un empuje. Aquí está. Vamos a devolver nuestro filtro centrífugo. Que es este. Lo vamos a poner. Recuerden que la rondana dice este lado hacia afuera. Pues respetamos ese lado de la rondana. Y vamos a poner la tuerquita que va con la llave de castillo. Y esta la vamos a poner más fuerte para que no se nos caiga. Recuerden que esta llave tiene que ir necesariamente con, perdón, esta tuerca, con esta llave. No hagan experimentos porque sale contraproducente, a menos de que, bueno, si ya tienes la habilidad, aún así pues no te lo recomiendo. La llave de verdad no es cara, no vale la pena que vayamos a dejar floja ya este, que dejemos floja la pieza o ya la dejemos, sí, sí, mira, débil. Ya debilitada, por ahí fracturada, que no se vea y a la hora de trabajar se rompa. Ya nos pasó con una moto hace poco. Bueno, aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Ya no nos va a servir el engrane porque ahora tenemos que apretar del otro lado y por abajo no lo podemos poner. Pero necesitamos que esto no gire. Entonces, para que sea de manera segura, lo vamos a hacer de esta manera. Voy por ahí. Aquí les enseño. Esta es la llave que nosotros hicimos. Realmente es una llave muy cómoda. Y esta es la que tú vas a comprar por unos 80, 100 pesos. Vamos a utilizar esta que es un poquito más práctico para esto. Para apretar del otro lado. Le voy a poner esta espátula de esta manera en la parte de abajo. Ahí se jala y ahí atora. Aquí ya no estoy lastimando ninguno de los componentes. A ver si alcanza a ver por aquí. Pero debe ser más abajo. Ahí ya lo atoró. Vamos a quitarlo. Más abajo. Debe de hacer esta acción aquí, pero debajo. Entonces, mucho cuidado, buscamos el punto. Buscamos refuerzos. Entonces, esta acción, pero debajo. Vamos a atorar, puede ser un desarmador pequeño, pero que resista, porque luego se rompen muy fácil. Yo utilizo esta espátula, puedes buscar algo parecido. La ponemos y ya que atoró, le damos. Ahorita este pues ya apretó. Está suficiente. Lo quitamos. Aquí, pues ya como lo hicimos con mucho cuidado, pues no lastimamos ningún componente. Lo que sigue, vamos a poner la tapa con su respectiva junta. Y los tornillos, recuerda que si ya estaban golpeados, barridos, hay que cambiarlos. En este caso estos pues salieron bien, tuvimos la suerte de poder contar con la punta adecuada. Es por eso que yo no utilizo desarmadores, utilizo puntas para que no nos pase esto. De diferentes medidas. Vamos a ponerlo. Cualquier duda o algo que no te haya quedado claro, puedes mandarnos por ahí tu comentario y con mucho gusto te respondemos. Bueno, aquí como ya traigo algo de aceite en las manos, pues se me va a resbalar. Entonces agarro un trapo, me apoyo hacia adentro y le doy vuelta. Y ahí está. Con ese apretón queda bien. A manera de que pues no se nos vaya a aflojar mientras trabaje la moto. Ahí está, ya quedó firme. Entonces, a ver si alcanza a hacer una toma de cómo debe de verse cuando ya todo está bien. Aquí está el crank, o para el eje de arranque, la leva, canastilla, los cuatro tornillos, resortes, pastas, discos,
el pan motor debajo, obviamente. Esta es la bomba de aceite, este engrane de plástico. Así es como se debe de ver. Por si algo te falta, eches un vistazo, puedes tomar una captura de pantalla y exactamente ves cómo debe de verse. Y si te falta algo, por ejemplo, si te falta esto, pues en la imagen se va a ver que no lo traes. Entonces por ahí nada más toma ese dato. Esto sería todo, ya nada más resta colocar nuevamente la tapa con la junta nueva en caso de que la hayas cambiado. Yo por lo regular no utilizo silicón, mejor utilizo una junta nueva. En este caso pues esta moto está entera, la junta no está quemada, no se partió. Además la ponemos y ya nada más resta poner todos los tornillos, regresar su posapié, pedal de arranque. Pues eso es todo por el momento, les agradezco mucho el tiempo y cualquier duda déjenos su comentario.